adelante un futuro lleno de esperanza y brillo. Se someta y se sujete a su dominio. También ha contenido enormemente la propagación de distintas fuerzas del mal y debilitado el daño que le han hecho a la humanidad. Amándonos mutuamente, somos familia. En la casa de Dios nos encontramos un grupo de personas que aman a Dios. Unidos en la casa de Dios nos encontramos un grupo de personas de todas partes. Somos corrompidos, pero Dios nos salva. Tenemos el mismo objetivo y voluntad. Thank you.
Dios todo creó y hace que toda creación se someta y se sujete a su dominio. Él ordena las cosas, con sus manos las controla. Seres vivos, montes, ríos y hombres deben someterse. Todo lo que hay en cielo se someta y se sujete a su dominio. Dios manda, ordena y clasifica todas las cosas según su clase y posición por voluntad de Dios. Todo lo que hay en cielo y tierra debe someterse a su dominio, una sujeción. Desafiar o exigir a Dios, el hombre criatura de Dios, debe cumplir su deber. Aunque el hombre gobierne todas las cosas, o sea alto su estatus, aún es pequeño ante el dominio de Dios. Un insignificante ser, criatura de Dios, nunca será superior a Dios. En la segunda mitad del siglo XVI, se levantó un grupo de personas en la iglesia inglesa. Se oponían a la opresión del clero y al formalismo de la iglesia. Aspiraban a un credo religioso puro, a una vida de devoción, a una iglesia santa y a una nación libre. Se los llamó los puritanos. En 1604, la familia real británica ordenó a los puritanos que regresaran a la iglesia del Estado y que obedecieran al obispo. Si no lo hacían, se enfrentarían a la expulsión e incluso a la ejecución. Los puritanos se vieron obligados a dejar Europa rumbo a Norteamérica. Posteriormente, numerosos puritanos siguieron el mismo camino. Algunos procedían de las universidades de Oxford y Cambridge.
En general, estaban más formados que la mayoría de los europeos. Defendían los conceptos de autonomía, igualdad y democracia, así como las enseñanzas de Dios. Asimismo, los impusieron en la Declaración de Independencia de Estados Unidos y en la Constitución estadounidense. Sin los puritanos, Estados Unidos no habría nacido, ni se habría implantado la separación de los tres poderes. Los puritanos no solo fueron la piedra angular de la fundación de Estados Unidos, sino también los pioneros que lo hicieron fuerte. El 4 de julio de 1776, cuando se aprobó la Declaración de Independencia de Estados Unidos, en Norteamérica nació un país independiente, próspero y multiétnico. Esos son los Estados Unidos que conocemos hoy en día. Washington, primer presidente de Estados Unidos, dijo: es deber de todas las naciones reconocer la providencia de Dios Todopoderoso, obedecer su voluntad, agradecer sus beneficios y humildemente implorar su protección y favor. La economía estadounidense se desarrolló rápidamente tras la Guerra de Secesión. En 1894, Estados Unidos llegó a ser el país con la mayor producción industrial bruta del mundo. Su prosperidad económica siguió después del estallido de la Primera Guerra Mundial.
Terminada la guerra, Estados Unidos pasó de ser un país que debía 6.000 millones de dólares a ser un país al que le adeudaban más de 10.000 millones. Era la nación más próspera del planeta. Tras la Segunda Guerra Mundial, siguió aumentando su poderío militar. Estableció más de 5.000 bases militares por todo el mundo. Desde una perspectiva tanto económica como militar, Estados Unidos se había convertido en una superpotencia indiscutible. Esto fijó su posición política en el mundo. Sobre la base del respeto a sus principios fundamentales de libertad, democracia e igualdad, asumió la obligación de desempeñar el papel de policía global. Así, Estados Unidos ha seguido interviniendo e interfiriendo en las tendencias mundiales, frenando con eficacia la expansión de las fuerzas autoritarias y protegiendo a muchas personas de todos los ámbitos sociales, perseguidas por motivos religiosos o políticos. También ha contenido enormemente la propagación de distintas fuerzas del mal y debilitado el daño que le han hecho a la humanidad. En cierto modo, Estados Unidos ha desempeñado un papel importante en la estabilización de la situación global y en el establecimiento del equilibrio en el orden mundial. Desempeña un papel insustituible en la protección y en la estabilidad de la situación global. La obra de Dios, el carácter de Dios y Dios mismo, dos. Dios es abundantemente misericordioso con aquellos de los que se preocupa y profunda ira hacia aquellos a los que detesta y rechaza. En los relatos de la Biblia, ¿había 10 siervos de Dios en Sodoma? No. ¿Merecía la ciudad que Dios la salvara? En ella, solo una persona, Lot, recibió a los mensajeros divinos. La implicación de esto es que al haber un único siervo de Dios en la ciudad, él no tuvo más elección que salvar a Lot y destruir la ciudad de Sodoma. Estos diálogos entre Abraham y Dios pueden parecer simples, pero ilustran algo muy profundo. Son principios de las acciones de Dios, y antes de tomar una decisión, él invertirá un largo tiempo observando y deliberando. Decididamente, no tomará decisión alguna, ni se precipitará hacia ninguna conclusión antes del momento oportuno. Los diálogos entre Abraham y Dios nos muestran que su decisión de destruir Sodoma no fue ni lo más mínimo errónea, porque él ya sabía que no había 40 justos en la ciudad, ni 30, ni 20. No había ni 10. La única persona justa en la ciudad era Lot. Dios observó todo lo que ocurría en ella y sus circunstancias, y le eran tan familiares como el dorso de su mano. Por tanto, su decisión no podía ser equivocada. Por el contrario, comparado con la omnipotencia de Dios, el hombre es tan insensible, tan insensato e ignorante, tan corto de miras. Esto es lo que vemos en los diálogos entre Abraham y Dios. Él había estado promulgando su carácter desde el principio hasta hoy. Aquí deberíamos verlo de igual modo. Los números son simples y no demuestran nada. Sin embargo, existe una expresión muy importante del carácter de Dios. Él no destruiría la ciudad por 50 justos. ¿Se debe esto a la misericordia de Dios? ¿Se debe a su amor y tolerancia? ¿Habéis visto este lado de su carácter? Aunque solo hubiese 10 justos, Dios no habría destruido la ciudad por ellos. ¿Es o no es esto tolerancia y amor de Dios? Por la misericordia, la tolerancia
y la preocupación divinas hacia aquellas personas justas, no habría destruido la ciudad. Es la tolerancia de Dios. Y al final, ¿qué desenlace vemos? Cuando Abraham dijo, «Tal vez puedan haber 10 ahí», Dios respondió, «No la destruiré». Después de esto, Abraham no dijo más, porque en Sodoma no había esos 10 justos a los que él aludía, y no tenía más que decir. En ese momento, entendió por qué Dios había decidido destruir Sodoma. ¿Qué carácter de Dios veis en esto? ¿Qué tipo de determinación tomó él? Es decir, si esta ciudad no contaba con 10 justos, Dios no permitiría su existencia y la destruiría inevitablemente. ¿No es esta la ira de Dios? ¿Representa esta ira su carácter? ¿Es este carácter la revelación de su esencia santa? ¿Es la revelación de su esencia justa que el hombre no debe ofender? Una vez confirmado que no había 10 justos en Sodoma, Dios estaba seguro de destruir la ciudad y castigaría duramente a sus habitantes por oponerse a él y por ser tan inmundas y corruptas. ¿Por qué hemos analizado así los pasajes? Porque estas pocas frases simples expresan plenamente el carácter de misericordia abundante y profunda ira de Dios. Al mismo tiempo que valoraba a los justos, que tenía misericordia de ellos, los toleraba y cuidaba, en el corazón de Dios había una intensa aversión por todos los que se habían corrompido en Sodoma. ¿Era esto misericordia abundante e ira profunda? ¿Con qué medios destruyó Dios la ciudad? Con fuego. ¿Y por qué lo hizo de este modo? Cuando ves algo quemándose, o cuando estás a punto de quemar algo, ¿cuáles son tus sentimientos hacia ello? ¿Por qué quieres quemarlo? ¿Sientes que ya no lo necesitas más? ¿Que no quieres mirarlo más? ¿Quieres abandonarlo? Que Dios usara el fuego significaba abandono y odio, y que no quería ver más a Sodoma. Esta fue la emoción que le hizo destruir la ciudad. El uso del fuego representa exactamente el grado de ira de Dios. Su misericordia y su tolerancia existen realmente, pero cuando libera su ira, su santidad y su justicia también le muestran al hombre ese lado de Dios que no tolera la ofensa. Cuando el hombre es totalmente capaz de obedecer los mandatos de Dios y actúa según sus requisitos, él es abundante en su misericordia. Cuando el hombre se ha llenado de corrupción, odio y enemistad hacia él, Dios se enoja profundamente. ¿Y hasta qué punto lo hace? Su ira se mantendrá hasta que él deje de ver resistencia y los hechos malvados del hombre, hasta que dejen de estar ante sus ojos. Solo entonces desaparecerá la ira de Dios. En otras palabras, no importa quién sea la persona, si su corazón se ha distanciado y apartado de él para no volver jamás, y aunque tenga en apariencia deseos subjetivos de adorar, seguir y obedecer a Dios en cuerpo y pensamiento, tan pronto como su corazón se aparta de él, su ira se desatará sin cesar. Y será tal que cuando Dios la libere con intensidad, habiéndole dado al hombre suficientes oportunidades, ya no habrá forma de volver atrás. Él no volverá a ser misericordioso ni tolerante con esa persona. Este es un lado del carácter de Dios que no tolera ofensa. Aquí, a las personas les parece normal que Dios fuese a destruir una ciudad porque, a sus ojos, al estar llena de pecado, no podía existir y permanecer, y sería lógico que Él la destruyera. Sin embargo, vemos la totalidad del carácter de Dios en lo que pasó antes y después de que arrasara Sodoma. Él es tolerante y misericordioso con las cosas amables, bellas y buenas. Con las que son malas, pecaminosas y malvadas, es intensamente iracundo, tanto que su ira no cesa. Estos son dos aspectos principales
y destacados del carácter de Dios, y además revelados por Él de principio a fin. Misericordia abundante e ira profunda. La mayoría de vosotros habéis experimentado algo de la misericordia de Dios, pero muy pocos habéis apreciado su ira. La misericordia y la benignidad de Dios pueden verse en cada persona. Esto es, Dios ha sido abundantemente misericordioso con cada una de ellas. Pero rara vez, o mejor dicho, nunca, ha estado Dios profundamente enojado con algún individuo o grupo de personas de las que estáis aquí hoy. Tranquilidad. Tarde o temprano, toda persona verá y experimentará la ira de Dios, pero aún no es el tiempo. ¿Y por qué ocurre esto? Porque cuando Dios está constantemente airado con algunos, es decir, cuando desata su profunda ira sobre ellos, significa que las ha detestado y rechazado desde hace mucho, que desprecia su existencia y que no puede soportarla. Tan pronto como su ira caiga sobre ellos, desaparecerán. Hoy, la obra de Dios aún tiene que alcanzar ese punto. Ninguno de vosotros será capaz de resistirla una vez que Él se enoje profundamente. Veis, pues, que en este momento Dios solo es abundantemente misericordioso con todos vosotros, y aún tenéis que ver su profunda ira. Si algunos siguen siendo escépticos, podéis pedir que la ira de Dios venga sobre vosotros, de manera que podáis experimentar si su enojo y su carácter, que el hombre no debe ofender, existen o no realmente. ¿Os atrevéis?